Yeah, I'm gonna start in English. Yesterday, with this beautiful moon, it was a really good opportunity to take to let the crystals bath, and let's say that all the crystals are our intentions. So ayer había una luna que era maravillosa, que ayer lo contó Mati y la astróloga que no sé dónde está. Y era la oportunidad perfecta para darles un baño a los cristales con esa linda sol, la linda luz de la luna, y esos cristales son nuestras intenciones. So the idea is to come in and go down to the temple and information, there is going to be a flower of life on the ground next to the water with us. And yesterday we made a spiral with the crystals around the flower of life, like descending from above to the earth, like from bringing the sky to down. Ayer hicimos una espiral de cristales alrededor de la flor de la vida para que se bañen. Hicimos una espiral de arriba que baja para como ascendiendo alrededor de la flor de la vida. Y cada uno de ustedes va a tener un cristal que es vuestra intención. So every one of you is going to have this crystal and it's your intention. So when you're going to come down, the crystals will be there, but this time we're going to make a spiral, not going down, but going up. So when you come down, you go and you take your crystal and you go, because Mati is going to ask us to do the formation all around the square, okay? So cuando bajas las escaleras, si puedes girar a la izquierda, cogerte un cristalito y de ahí seguir para que ordenaditos nos formemos alrededor de toda la plaza del templo, ¿ok? Y al final Mati nos indicará que empecemos nuestras tareas, que vamos a alinearnos, hacemos la tarea que tenemos que hacer y después al final vamos a entregar ese cristal, ¿ok? Para que se quede aquí en Egipto y ustedes lo pueden tirar al agua y no importa si van a seguir limpiando el agua porque pueden decir y los cristales lo van a sacar. Pues no importa, porque si el cristal se queda en la mano de un niño o en la mano de un trabajador o en la mano de una mujer, eso también es repartir y se quedan aquí. Porque en un momento dado pensamos de llevarnos los cristales, pero se tienen que quedar acá en Egipto. So, when you grab your stone and you give it to the waters, you give your intention, and you may think, what about the stone? They're gonna clean it up and they're gonna end somewhere. So what? Maybe it's gonna end in the hands of a children. Maybe it's gonna end in the hands of a woman, or maybe of one of the workers. So this is what we want. Okay? So thank you.